tal, amigos? Seguimos aquí en esta increíble exposición de miniaturas. Amé tus miniaturas, José María. Cuéntanos, ¿cómo inicié esto? Bueno, yo en realidad desde niño soy aficionado al modelismo. Y pues el modelismo y las miniaturas están muy ligadas. Y pues en un momento de mi vida que la esposa de un amigo me encargó unas piezas, las empecé a hacer. Y dije, bueno, pues para... Como un negocio, como una forma de vivir, pues esto es lo más adecuado para mí. Y así fue como inicié con las miniaturas, pero de modelista pues llevo, de modelista serio, digamos, 32 años. ¡Wow! Toda la vida. Sí. Pero está padrísimo porque, ¿qué es lo que haces? O sea, estamos viendo algunas en cuadro, pero ¿son puros electrodomésticos o cómo es esto? Yo hago objetos cotidianos de la... objetos comunes que encuentres en una casa, desde el multicontacto, un apagador, una extensión, las herramientas, la licuadora, los objetos que tenemos en nuestra casa, las cosas cotidianas, nada, no piezas que están en un museo, que son de otra época, ¿no? Sino con lo que nosotros vivimos y crecimos, el teléfono que usamos de niños, porque ya ahora ya usan otro tipo de teléfonos. Sí, claro, está increíble. Y pues justo, ¿dónde te pueden encontrar para encargarte algo, comprar algo fuera de esta expo? Yo nada más vendo en las exposiciones a las que asisto. La emergencia sanitaria pues arruinó un poco el negocio por internet. Normalmente tenía, por medio de mi página, que se las daré en un momento, vendía, pero pues el correo se atrasó muchísimo, hubo muchas fallas y pues ya no fue posible continuar. Yo espero en un par de años tomar eso. Ahorita de momento solamente en las exposiciones, que pues es esta aquí en México, y en abril 2022 que viene la de Chicago. ¡Wow! ¡Qué increíble! Sigan las redes sociales para que sepan en dónde va a estar y puedan ir a adquirir estas piezas que están maravillosas. Bueno, amigos, seguimos aquí en la exposición y en la zona de venta nos encontramos Andy. ¿Cómo estás, Andy? ¿Qué tal? Mucho gusto. Muy bien, gracias. Yo estoy enamorada porque, saben, bueno, amigos, me gustan las miniaturas, me gustan los libros y estás haciendo estos hermosos sets para el librero. Exacto, son sets. Aquí traje uno de muestra, se llaman callejones. Son para poner en un librero donde más lucen. Vienen iluminados y uno ya los puede decorar a su gusto. Este yo me inspiré en un callejón de Guanajuato, entonces lo hice estilo colonial, muy colorido, pero ya cada uno lo puede pues adornar de acuerdo a la idea que tenga de lo que quiere representar. El callejón Diagon de Harry Potter, entre muchos otros. Exacto, han hecho de Harry Potter. De hecho, tengo fotos, no los he hecho yo, pero de gente que ha hecho de Harry Potter y quedan preciosos. Y sobre todo, es una escena novedosa. No es la típica escena, la casita o el comedor o una sala victoriana. Es una escena novedosa, así se entrega, viene ya electrificado y enciende. Ahora ya, creo que ya no quedó batería, pero encienden todas las ventanas. Y ya uno lo puede lucir abierto o ya en un librero puesto así y ya decorado. Está increíble porque todo esto nace de tu imaginación y de tu pasión por las miniaturas. Sí, claro. Sí, claro. Vamos a ver todo lo que tienes aquí, qué es lo que tú haces, traes y demás. Son cositas, básicamente pues, accesorios, ¿no? Para una cocinita, para un escritorio. Poner fotos, ya luego uno le pone un marquito y ya hace su portarretrato de fotos antiguas. La verdad es que ya quedan muy poquitas cosas, el primer día habían más, pero sí, básicamente algunas son herramientas ya para trabajar sobre porcelana o sobre madera y otras pues accesorios, tapetes. Tengo este kiosco también en muestra, pero que también sobre pedido pues ya los hago y se entregan. Eso está increíble, van a decir, amigos, ¿cómo va el pedido? Aquí está su número, porque es directamente por WhatsApp. Le dicen que vieron el video aquí en el canal. Y está padrísimo, porque también puedes tener ciertas cosas y te dicen, oye, quiero tener esto para mi casa o demás, también lo puedes hacer. Exacto. Ahora estoy haciendo un callejón de Venecia, donde lo que se abre es el Ponte Rialto. Pero bueno, ese está en proceso, todavía no lo termino, pero con mucho gusto te lo muestro cuando ya lo tenga terminado. Me encanta la idea. La imaginación de cada uno, lo que quiera representar.
Está maravilloso. Muchísimas gracias, Andy. Amé los libros. Y pues vamos a ver qué más nos encontramos por aquí. Muchas gracias y felicidades gracias. Por tu exposición. Muchas gracias, qué amable. Gracias. Pues no se despeguen, amigos. Nosotros seguimos aquí visitando diferentes stands. Bueno, amigos, estamos en un stand que amé y amé por la historia que también tienen, porque es tienda y museo. Ahora sí, platícanos un poquito de esto. Así es, somos tienda y museo. Bueno, nosotros tenemos alrededor de 50 años dedicándonos a la miniatura. Y ahí en el museo, que pueden visitar previa cita, tenemos una colección de arriba de 60 dioramas en los que encuentran desde una capilla, una cafetería, un bar, muchas casitas. Entonces, bueno, vale la pena que nos visiten. Y ahí también pueden encontrar pues todos los artículos que ahora van a ver, que están a la venta. Y bueno, pues también tenemos, yo me doy el lujo de decir que tengo mi Liverpool o mi Palacio de Hierro en miniatura. Yo estoy totalmente de acuerdo, pero ¿cómo surge esto? Porque ya son 50 años. Así es, pues mira, desde mi tía abuela, que ella empezó a participar en la Asociación de Miniaturistas, y después mi tía siguió con su legado, y ahora pues yo también participo, y bueno, cada vez tenemos más una tienda en forma, donde ya nos pueden encontrar en línea, bueno, nada como ir a la tienda física y ver, tocar, sentir como, o sea, de primera fila, ¿no? Pero bueno, a través de más de 50 años de tradición familiar, es que pues estamos aquí, seguimos en la Asociación de Miniaturas, y pues participando cada año con dioramas diferentes, y pues con proyectos cada vez, para pues seguir compartiendo nuestro gusto y nuestra pasión por las miniaturas. ¡Qué increíble! Me vamos a dejar la tarjetita para que la vean. Justamente Marijo fue quien nos estuvo platicando. Esos son los datos para que con previa cita vayan, conozcan la tienda, la vean, porque está increíble. Increíble. La verdad es un mundo que no todos conocemos, pero que vale la pena echarse un brinquito y conocer. Yo lo que amo, o sea, las casas de muñecas las conocemos de las películas, de todo, pero ya que entras y ves que todo, todo está a esa escala, es cuando te vuelves loco. Así es un mundo que, bueno, yo cuando empecé a esto, hasta gordo me caía. Pero cuando te vas dando cuenta de, pues, las calidades, de cómo los detalles se parecen a los que tenemos en nuestra vida, de cómo hay diferentes estilos, los personajes, bueno, te vas enamorando. Y siempre no tienes que hacer una casa de muñecas, porque a lo mejor no tienes espacio, pero pues puedes tener un cuartito de algo que te motive, de cosas que te gustan, una cocina, un jardín, una biblioteca. Y bueno, nosotros tenemos todos los accesorios, o sea, para hacer el tipo de escena que te guste y que te gustaría rememorar y recordar en tu vida diaria. Me fascina. Entonces, ya lo saben, muchas gracias, Marijo. Busquen las redes sociales para que también conozcan este mundo, y si les faltan piezas en su set o quieren, como dices, un solo cuarto, también lo tengan, porque ya vi lo de pintura, ya vi uno de Navidad, o sea, hay de todo. Entonces, ya lo saben, muchas gracias, Marijo. Un gusto, nos me gustará verlos por allá. Y ya lo saben, nosotros seguimos aquí en la Expo. Yo soy Luz, esto es Juegos Fuertes y Coleccionales. Muchas gracias.